Bueno, ya estamos aquí en la sección de espectáculos de ¿qué Zona tal? Franca y Revista La Una con Marta Silva. Buenas que tardes a sigue, todos. Sigue encantada, desvelándose todas las noches, casi todas las noches en el Muchas Palenque noches. De León. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Centro de Espectáculos de la Feria. Así es. ¿Qué te fuiste a ver a los comediantes? Me fui la noche del viernes a ver los comediantes y fue un espectáculo. ¿Del viernes? No, no. Del lunes. Ya del ves, lunes. Eso me acuerdo. Se me movió ahí la semana. Sí, bueno, de hecho el viernes estuvo Manuel Mijares. Sí. Sí, muy buen espectáculo, por cierto, aquel de Miguel Mijares, pero de Manuel Mijares. Pero no, en este caso les vengo a platicar de lunes. Fuimos a ver a los comediantes, en particular dos que salieron, fueron la India Yuridia. Yo no la conocí el trabajo de esta, nada más que la conocí de nombre, de esta comediante. Y de Teo González, que es muy conocido especialmente aquí en León, porque él es originario de por acá. Y dieron muy buen espectáculo, Arnoldo. Sobre todo fuimos mi compañero y yo, Alejandro Luna, que normalmente me acompaña y a quien le agradezco acompañarme y sufrir estos espectáculos. Fue muy divertido, Arnoldo. Y fíjate, curiosamente, el espectáculo. ¿Te gustan a ti en general los comediantes estos? No suelo verlo, fíjate. No, yo soy más de música y de concierto, pero tuvimos curiosidad, Alex y yo. Dijimos, vamos a ver qué tal es está como este para ver tipo el estándar, de... sí. No, es casi famoso. No. Sí, era Polo Polo. Ándale, sí, sí. Probablemente esa línea, ¿verdad? Sí. Sí, es como una especie de stand-up, pero bueno, en Palenque. Y Teo González, que creo que es leonés. Es leonés, efectivamente es leonés. Entonces, pues a cierta forma lo arropamos a nuestro... Sí, aquí lo conocen mucho. Sí, sí, sí. Es muy conocido. Quizá eso influyó, Arnoldo, en que el Palenque lo llenó. Se llenó el Palenque. Influyó también, obviamente, que las localidades son muy accesibles en este caso. Vengo, por ejemplo, de cobrar 700 Timbiriche, la más barata, y aquí la más barata era de 150. Entonces, la diferencia del precio, pues sí, ayuda mucho y estaba completamente chistes lleno. Chistes políticos, chistes de todo, Arnoldo. Sí, hablo de los precandidatos. Sí. No tanto como de los precandidatos, sino así políticos y de la situación económica. De Peña Nieto, ¿no? No, de Peña Nieto. No. Bueno, al menos el pedazo que nos vimos. Buen teatro de Carpa, el que se no, bueno, pero los es que, políticos. No, es que Carpa es una cosa y este ya es otra cosa. Pero sí fue un espectáculo muy padre. Principalmente la gente iba con sus parejas, lo cual fue muy celebrado porque tanto uno como otro hacían referencia a las situaciones muchas veces cómicas que pasan en el matrimonio. Entonces se veían los codazos, las carcajadas de la gente que se identificaba plenamente con lo que está diciendo. Escuchamos una, vamos algo, a ver un poco lo que decían. Tenemos ahí algún segmento. Ya, mamá, no seas payasa. Ya tengo 25 años, qué bueno, mijo. Qué bueno que me recuerda que tiene 25 años, porque se me salga a trabajar y traiga dinero para pagar la luz, el agua, el teléfono, los caídos. Mamá, mamá, aquí estoy. Sí. Con la vieja cagándose de que el marido. Ay, señor, mire, mi marido se lleva a mi chiquito, mi niño. Se lo lleva a los negocios contables. Ah, de contabilidad, dijo, no, contable danza, señorita. Yo les digo, damitas, no se quejen de su marido. ¿Por qué? Porque ustedes lo escogieron. Tanto que había en la colonia, en la cuadra, en la ciudad. Ay, no, con el pendejo ese acabarse. Ustedes fueron los que lo escogieron. ¿O no saben qué escoger? Sus amigas. Pues ahí vimos. Tenía la gente metidísima. Sí, ¿no? Sí, sí, incluso hasta algunos, nosotros, mi compañero Alejandro y yo, nos teníamos que aguantar la risa. Por ahí compañeros, sí, algunos camarógrafos, no, de los compañeros camarógrafos felices también de la vida. Normalmente, pues tienen que estar muy al pendiente de checar tomas y todo. En este caso, la misma gente de seguridad cuida mucho que no filmemos de más el espectáculo. Nos dieron unos pocos minutos nada más para filmar. ¿Y la India Yuridia? Ella es la India Yuridia, yo no la conocía. Yo tampoco, vamos a escucharla, bueno, ¿no? Vamos a escucharla. Desde el principio, a ver qué dice. Pero no, ¿cómo nos piden un café, los cabrones? No,
pero te llevé, pero te llevé. Y mira, los gatos de volada se prenden, ¿a poco no? Le das el beso, el que tanto estuviste ensayando, y te empieza a bufar en esto de acá. Éramos dos y hacemos tres. Porque un duende se asoma entre sus piernas. Y te corta porque te hace así. Uno evade el pecado, uno así, el otro así. ¿Cuántas no corrimos así? Ya mejor, porque ya es noche. Y me, pero fíjate, los vatos nada más se ponen calenturientos. No, bueno, pues sí, tenía la gente muy divertida. Sí, sí. ¿Cuánto sí. duró el espectáculo? El de la India Yadira duró un minuto, perdón, una hora. Y en el, me imagino que también el de Teo González debe haber durado más. Prometieron regresar, imagino que iba a hacer alguna especie de rutina juntos o algo así, o una segunda parte, ya nos quedamos en esa parte, ¿verdad? Pero no. estuvo muy divertido. Un buen paréntesis de lo musical, este espectáculo sí, de los comediantes. Sí, fue muy divertido. Por ahí, bueno, ya vimos esa parte donde la India Yadira hablaba de que había que celebrar que la sacaron ahí al espectáculo de la feria, que por lo menos, ¿no? Y mencionaba que todavía, no sé, para el 14 de febrero ya nos esperaron otro regalo porque probablemente ya las llevaron. No, fue muy muchos chistes muy muy bien hechos, muy bien llevados. ¿Qué sigue, Marta, en la feria? Por lo pronto, las dos fechas que siento que son las más fuertes son el próximo jueves. Ya no mañana. Regresas. Mañana es Lupita D'Alessio y el viernes es la primera de tres fechas de Alejandro Fernández. Ya una señora grande, Lupita, ¿verdad? Pero sí. ¿Cómo? Bueno, pero ahorita tú sabes por qué Arnoldo acaba de transmitir su serie de televisión, Televisa, la Biopic. Acaba de, no sé si ya finalizó, pero acaban de salir, está muy vigente en este momento. En el ánimo del público. Exactamente. Entonces, vamos a ir por ahí mañana en la noche, el viernes por aquí nos vemos para platicar qué tal. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a los deportes. Está el tema también muy calientito ahí entre Club Pachuca y Televisa.